Muy buenas familia, un día más, una reacción más. Ya sabes que me puedes seguir por Instagram, que aparece por la parte inferior del vídeo. Y hoy venimos con Barbell y Mole de... La canción se llama Tu Loco. Me la habéis pedido muchísimo por Insta. Y aquí estoy, y en los comentarios de YouTube. Y aquí estoy, Tu Loco, Barbell. A ver de cuánto tiempo haces. Dos semanas. Sí. Vale, entiendo todos esos comentarios. Ha salido tema, tu loco, vale, mole. Vamos. Jóvenes millonarios, Young Money. Es película, ¿no? A ver, es un vídeo de 5 minutos 45, ¿eh? No todos los secretos se dicen. Mi corazón es calle para que usted me lo pise. Ok. O sea, el vídeo empieza por el final. O sea, el vídeo ya empieza. Que ya está. Ya está. Aunque se haga la dura, no olvida lo que le hice. Me pone de pastor, se moja para que usted la bautice. No sé. En tu corazón todavía yo sigo siendo mal. Pero a ver, una pregunta, Panamá. Una pregunta. A mí, ¿qué me enviáis? ¿Canciones? O sea, ¿me enviáis videoclips o me estáis enviando otras cosas? A los 15, yo fui que te rompió ese sello. Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos. Que juega vivo lo estrello. Lo que no sabe le enseño, mami. Tu corazón todavía, yo sigo siendo el dueño. Dime, wow, qué bueno. Tu corazón todavía, yo sigo siendo el dueño. Me mola. Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos. Que juega vivo lo estrello. Me da pena porque tu vida es toda una mentira. Le dice el que lo amas, me extrañas todavía. Le fuiste a la mente y el corazón te lo advertió. Tu última noche recuerdo, mira tú lo que perdí. Ibas otra vez, de nuevo llorando, viendo nuestras fotos, recordando esos momentos, esos alborotos. Yo no me lo creo. Recordando esos momentos, esos alborotos. No me lo creo. Tengo que ponerlo esto en cámara lenta para, a ver. Hostia, el momento más reproducido del vídeo. No me lo creo. El momento más reproducido del vídeo, tío. Es que he flipado, te lo juro. A ver, para va, tío. ¿Cómo puedes poner esto en un videoclip, cabrones, tío? Le puedes hacer 0,5, hay que verlo. Dos momentos. Te voy a poner más lento aún, tío. Hostia puta, tío. Estoy flipando. Me parece brutal que elijan esa escena. O sea, déjame en los comentarios qué te parece que haya un momento, un segundo y medio que te pongan directamente ya una escena no por. Yo de este lado, nena, con el corazón roto. Y supongo que no lo volverán a repetir porque es el momento más reproducido. O sea, yo entiendo que hay polémica aquí. Déjame ver en los comentarios, por favor. A ver. No, la gente lo ve normal o ni se ha dado cuenta. Ya está. Vale. Déjame en los comentarios si es normal que en Panamá se pongan este tipo de escenas en los videoclips. A nuestros sueños, mira, le salió el
mucho porque ahora no toco. Para mí era... Está muy guapa la melodía del tema, ¿eh? No olvidemos eso, ¿eh? Yo quiero sentir eso besito. Quiero volver a escuchar ya tu grito. No niego más que te necesito. No se sienta mi corazoncito con tu corazoncito. No. Amar como si fuéramos peladitos. Oh. Lo que estoy diciendo, está muy guapa la melodía, ¿eh? Yo no. Amar como si fuéramos peladitos. Yo toda la noche le repito. Me sé tu secreto, mami, me sé tu mito. Si me siento pobre, que digan que soy rico. Que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos. Que juega vivo lo estrello. Lo enseño, mami. ¿Cómo les gusta a los cantantes urbanos panameños cantar? O sea, rapean poco. A ver, yo qué sé, me voy a un Yorkan y rapea full, ¿sabes? Pero quiero decir, Barbel, Tachi, Mole, todos estos... Como que les mola mucho cantar. Muchísimo, o sea, las partes melódicas de la canción. Fíjate, esta canción es prácticamente todo muy melódico, muy melódico. Tu corazón todavía, yo sigo siendo el dueño. Libre que los 15, yo fui que te rompí ese sello. Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos. Que guarda vivo lo estrés. Es curioso, ¿eh? Esto, si eres de Panamá, déjame, ¿por qué debe venir... eso? O sea, al final, la manera de cantar de un artista tiene mucho que ver también con las referencias musicales que tiene. Y a lo mejor es que hace unos años en Panamá había mucho cantante que le metía muy melódico. No sé. Vale, aquí lo mezcla, también está guapo que le meta algo rapeado, también para desahogar un poco el oído. Heridas que me hiciste todas no se han curado. Ahora dime que tú harás ya que papi no está a tu lado. Me le sonaste el cora y eso te ha costado. Es que tú, ojalá te enamores de alguien así como tú. Que te haga lo mismo con tu fucking actitud. Yo no entiendo. Con tus amigas vive riendo, pero por dentro te está muriendo. Que bien te queda, sigue fingiendo. Ya no derrame más lágrimas. Y por falla pasemos la página. La palabra... Pero... A ver. Debate en el chat, por favor. Debate en los comentarios. Pero por dentro te está muriendo. O sea, llega, se da cuenta de que ella está con otro. Muriendo. Que bien te queda, sigue fingiendo. Y ella se enfada. Ya no derrame más lágrimas. Pero que no lo sabías, que tenías novio. Que estabas en la cama. Bueno, mira, como... ¿Qué haces? ¿Enfadas ahora? ¿No lo sabías hace un minuto? Está muriendo, que bien te queda, sigue. Mira. Ya no derrame más lágrimas y por falla pasa... Es que no me lo habías dicho que tenía novio. Es que... Joder, es que no... ¿Por qué no me avisas que tengo novio? La página, la palabra amor te queda grande, lástima. La mariposa que sentía tú la asesina. Tú y yo sabemos que se espera. Por más que no quiera, yo sigo siendo el ladrón. Un flow muy Chris Brown aquí, Esa cortina, yo te caliento. Muy Chris Brown, Tú que ni quieres fallarle, pero él no te coopera. El mío tú lo quieres adentro, por eso es que él se queda afuera. Si por mí tú te desvives, si vieras cómo te desvela. Son de esas que son criadas por la abuela. Venga, chuparla. Tu corazón todavía, yo sigo siendo el dueño. Sabes que a los 15 yo fui que te rompí ese sello. Y que te acuerdas de mí de todos los momentos bellos.
sello. Que juega vivo lo estrello. El loco no sabe, le enseño, mami. Tu corazón todavía, yo sigo siendo el dueño. Es brutal, esto siempre lo digo con las reacciones a Panamá. Es brutal lo largas que son las canciones, tío. O sea, en el sentido de lo que ya dije un día, ¿no? De que no se preocupan en que sea una canción que dure exactamente como una canción comercial, para la radio, para tal. No, 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 no. Tengo esta movida y la saco aunque dure 6 minutos la puta canción. Y que te acuerdas de mí de todos los momentos. Que vuelve vivo lo estrello. Panamá. No, sí, baby. Wow. El de la Barbel. JM, papi, sí, joven millonario, estamos activos. Kaiden, yo, Caliex, Supremacy Music. El favorito de tu novia. Dímelo, es my beat. Macho, o sea, ha sido absolutamente brutal el detalle este. El detalle este ha sido una auténtica locura para mí. De verdad, no me lo esperaba para nada. Dime tú si te habías fijado en este detalle. Es una puta locura esa escena. Es una puta locura de ponerlo en un videoclip. Obviamente lo hacen. Lo pone en muy poquito tiempo, pero me parece una auténtica locura, la verdad. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tema. Tu loco, de Barbel y Mole, y 5 minutos 45 de vídeo, ¿eh? O sea, Panamá dice, oye, Barbel, vamos a meterle un tema, pero un temita de 2 minutos 50, de 3. ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, tu loco? Nos vamos en minutos, papi. Y nos fuimos. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido. Déjame en los comentarios qué te parece la reacción de la chica cuando le pilla a su novio. Déjame lo que opinas de esa escena que han puesto en el videoclip. Si te parece bien, si te parece mal, si te parece que ni te habías dado cuenta. Y la canción, muy melódica como siempre en Panamá. Me molan mucho las voces de estos panas. Así que nada, nos vemos mañana en la siguiente reacción. Un besito y suscríbete si no te has suscrito, que es completamente gratis. Chao. ¿Dónde vas? No te vayas. Ya que estás aquí, entra en mi canal, que ahí puedes escuchar toda mi música, ver todas mis reacciones y todo mi contenido. Y un poquito de apoyo, que es gratis. Un like, suscríbete, completamente gratis. Yo quiero que tú te vengas y que te des cuenta que era de